con su familia para acá al médico. Y es que existe una ley que creo que promulgó el pinche Bush, que puta, ya salimos de ese cabrón. Y le hizo daño, qué hombre más pendejo y malo. Pues sí, la verdad. Porque si es una combinación de difícil, generalmente la gente mala es inteligente. Este era pendejo, pero malo. Generalmente sí, el tipo malo es un tipo brillante. No, pero este era bien pendejo, pero bien malo también. Entonces hay una ley que impide que los cubanos que viven en Estados Unidos puedan mandar remesas de dinero a Cuba, ni ayuda de ningún tipo. Los cubanos que viven en Estados Unidos pueden visitar Cuba una vez cada 3 años y llevar $200. Es una cosa criminal realmente. Entonces los cubanos que viven en Estados Unidos pasan mil trabajos para mandar cosas para Cuba. Y a mí me llegó por internet una testimonio, yo creo, de una gente que trataba de mandar cosas para Cuba, y el testimonio se llamaba Entierro a la Cubana. Y yo escribí esta canción basada en ese testimonio, que se llama La Muerte de Tía Cuba. Otra caja estoy mandando.